Es un juego. Jugamos tú y yo. Tiramos dos dados. Si la suma es 1 par, gano yo. Si es impar, ganas tú. ¿Tú jugarías, no? Lo que sea. ¿Tú jugarías o no jugarías? Entonces, como nos dicen, si la suma es par o la suma es impar y tiramos dados, tenemos que calcular la suma de los dos dados. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos sumando. Uno más uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga par al tirar dos dados? Y sumarlo. Pues hay que ver cuáles son pares de esta tabla. Estos son pares. 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 Y este también es par. ¿Vale? Entonces hay en total 36 casos posibles. Y favorables a que sea par hay 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y la probabilidad de que sea impar es la misma. Cosa esperable por otro lado. Entonces yo sí jugaría porque es un juego en el que los dos tenemos las mismas probabilidades. ¿Vale? Podemos jugar a esto y sabe que los dos tenemos las mismas probabilidades. Ahora, imagínate que te ponen una cosita un poquito, unas condiciones un poquito más complejas. ¿Vale? Vamos a suponer que jugamos, tiramos dos dados y vamos a ver si la diferencia es 8. Otro juego. Tiramos dos dados. Gana José Luis, sí. Y ahora me he inventado una condición que esté chula. Si la diferencia de los dos dados es mayor de 3. Si no, gana parra. ¿Tú jugarías o no jugarías? ¿No? ¿Por qué? Pues para eso están las matemáticas. Nos hacemos una tablita.
Obviamente vamos a suponer que la diferencia la ponemos en positiva. 1 menos 1, 0. 1 menos 2 es 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. 4, 5. Menos 1, 2. 3 menos 2, 1. 3 menos 3, 0. 3 menos 4, 1. 5 menos 3, 2. 6 menos 3, 3. 4 menos 1, 3. 2, 1. 1, 2. 4, 3, 2, 1, 0, 1 y 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y ahora miramos cuáles son pares y cuáles son impares. Suponiendo que el 0 es no, mayor de 3, atención, ya no he puesto par impar. Si la diferencia es mayor de 3, ganas tú. A ver cuándo la diferencia es mayor de 3. Aquí, aquí, le busca 4 y 5. Obviamente, esto es un mal juego para ti, para jugar, según lo hemos definido. Porque la probabilidad de que la diferencia sea mayor de 3 es de 36 casos posibles. Al combinar dos dados, solo 6. Me da que la diferencia es mayor que 3. Y la probabilidad de que gane yo, que la diferencia sea menor o igual que 3, es 30 de 36. Entonces está claro que a este juego no te conviene. Y otro más que podríamos hacer de esto. A ver, lo que se me ocurre. Sí, podemos hacer un juego con dos una y bola. ¿Cómo? Vencimiento, no sé ya. No, que vuelve a.